¿Quién me recuerda a Tony? Tony cuando me malograba los planes. Cuando estaba ahí a punto de chapar y después para que saque la vuelta me pedía 50 céntimos para el internet. Y de esa manera se iba. Te quiero mucho, Tony. Feliz cumpleaños, mi primazo. Chao. Feliz cumpleaños, Tony. Y disculpa tanto ruido, es que estoy con dos inadaptados a la tecnología, pero pásalo muy bonito. Que tengas un gran día. Feliz cumpleaños. Primito lindo, feliz cumpleaños, espero la pases muy bonito, sé que la vas a pasar muy bonito y nada, quería hacerte acordar cuando éramos dos chiquitines y estábamos en la cabañita, ¿te acuerdas? Con la mamá Nina, con Papo y metíamos nuestras cabezas en la reja de la ventana, no sé por qué lo hacíamos, creo que nos creíamos simios, orangutanes, no lo sé, pero era súper divertido y se me vino a la mente ese recuerdo que tengo contigo. Porque lo añoro mucho y aparte tenemos una fotito juntos así. Y nada, te quiero muchísimo y de hecho estoy muy segura que nos vamos a ver muy pronto. Te quiero mucho. Hola, mi papacito lindo, hermoso, mi guapote, mi Tonicito churrazo, hijito lindo de mi corazón. Que tengas un feliz cumpleaños, feliz, feliz, feliz cumpleaños, papacito. Que disfrutes tu cumpleaños y que más con al lado de tu familia, papito, que siempre te va a querer, que siempre va a estar ahí para ti. Tú sabes que la familia siempre es importante. Te queremos mucho, mi amor. Tú sabes que todos tus tíos te quieren como un hijo. Y bueno, ¿qué más? Yo quería mandarte este mensajito de mi parte, pero ¿qué más con unas lindas fotos adicionales? ¿No? Tú sabes que para mamita Marcela y para papito tú has sido más que un nieto. Tú has sido un hijo también. Entonces, en honor a eso te envío unas hermosas fotos que tu papito guardaba en un cajoncito y también siempre lo guarda dentro de su corazón. Él estuvo, tú sabes que siempre ha estado ahí y él me decía, me hablaba de ti siempre y rezaba por ti, papacito. Tú has sido como su hijito, el más chiquito. Ha sido más que o sea, eres nieto, pero también eres nuestro hermanito chiquito. Y papito, así, con sus cosas, todo, todo, ellos siempre te han cuidado. Y te envío estas fotos para que siempre te recuerdes de tu papito, de tu mamá Nina. Y ores también por sus almas. Y ellos de seguro, de hecho, todos nuestros angelitos hermosos que están arriba van a orar por ti, por todos ustedes, y los van a guiar siempre. Que papito, que pases un hermoso cumpleaños, mi vida. Que Dios siempre te guíe y te proteja. Él siempre te va a guiar, no te olvides de Él siempre. Ora siempre, papachito. Un beso, un abrazo. Y a continuación te envío las lindas fotos que papito guardaba en su corazón y en una cajita. Igual que mamá y niña lo guardaban. Muy como un lindo tesoro. Te amo, papito. Cuídate mucho. Feliz cumpleaños. Feliz, feliz, feliz cumpleaños. Hola Tony, tu papá me pidió que contara una anécdota, así que él es el culpable, así que bueno, yo voy a contar la anécdota de un día que estaba acompañándote, ¿recuerdas? Un día estaba acompañándolo a Tony a cortarse el cabello, los clavitos, y Hoy ya van a ser las 12 se ya. había cortado. Terminamos de cortarse el, bueno, terminó de cortarse el cabello. Estábamos saliendo de la peluquería y en eso nos encontramos, Hay que grabar algo, nos cruzamos con una señora hay que que grabarlo. tenía en la mano una niña, ¿no? De la misma edad de Tony. Y y en eso veo que Tony saluda, pues, ¿no? Y entonces yo también saludo, porque supuse que era una vecina o algo así. Pero en eso pasó la niña y su mamá, y en eso yo lo veo así, volteo a verlo a Tony, y lo veo así medio no sé, colorado, azorado. Y entonces yo le pregunto, oh, Tony, ¿qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Por qué estás así? Le digo, ah, ya, tío, no, nada, tío. Ya, pues dime, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo, me dice, ¿no? Pero me dice, le digo. Y me dice, ya, tío, te voy a contar. Y mira, lo que pasa es que el otro día
yo estaba en un paseo de un museo con mis compañeros. Ella es mi, lo que pasaba es mi compañera de salón. Ah, ya. Y pues dije, ay, para dentro de mí, yo estaba pensando que a este chiquito le debe gustar, seguro. Bueno, la cosa es que me comenzó a contar. Estábamos ahí en el museo y la profesora dijo, la profesora dijo, a ver, ya chicos, estamos todos, ¿no? Reunidos. Formen parejas. Y entonces todos comenzaron a formar parejas, ¿no? ¿Cómo se comenzaron a juntar así? Yo estaba viendo, dándome vueltas así. Y estaba, así, estaba viendo que todos estaban teniendo parejas, ¿no? Se juntaban. Yo ya medio triste así, y en eso alguien me toca la mano y me toma la mano. Y yo volteo y era mi amiguita. Y desde ahí, lo que me dijo. Y desde ahí, tío, supe lo que es el amor. Yo me quería matar de risa, pero ya bueno, me controlé, no me dije, ah, ya Tony, ya. Y así, Tony, a ver si nos cuentas esa historia, a ver qué sentiste. No sé, yo sentí algo. Comenzó a explicarme más cosas, pero ya bueno, ya, eso te lo cuente él. Bueno, Tony, un saludazo en tu cumpleaños, ¿ok? Cuídate mucho. Y aquí te va a saludar también, bueno, dentro de un ratito te va a saludar. Tu primo, la cola. A toda la coquetona. Feliz cumpleaños, primazo. De tu primo, Student Forever. Primo, un gran abrazo. Estoy orgulloso de ti. Que hayas seguido mis pasos y te hayas graduado. Lamentablemente en el fútbol no has podido, pero en los estudios sí. Así que estoy orgulloso de ti. Que cumplas mucho más. Un abrazo grande y ya muy pronto estaremos ahí todos de regreso a la cabañita. Tonicito, un abrazo y muchas bendiciones para ti, que sigan los éxitos y no pares hasta el doctorado y traernos para el Perú el premio Nobel, no te olvides, acá acompañándote en tu día con el clásico de Argentina, no te olvides, somos Boca, cuidada. Ok. Estaba un poquito apurada, pero sí, papi estaba haciendo algo muy bonito y especial para ti. Ok, en ese día tan especial. A ver, algún acontecimiento de Anthony. Ok, Anthony. Teníamos muchísimos momentos cuando Anthony, me acuerdo que papi se vino a Estados Unidos y entonces nos fuimos a vivir. Ahí por la casa donde vendían los abarrotes, don Cirilo. Entonces él agarra y dice, mamá, me dice, me voy a ir donde Cirilo. Y yo le digo, no vamos a ir donde Cirilo, porque todo el tiempo pues tú estamos ahí, ¿cómo se llama? Comprando y no. Y me dice, ¿sabes qué? Pero si mi papá lo va a pagar, porque mi papá está en Estados Unidos. Y todo el tiempo él, mi papá está en Estados Unidos. Otra de las anécdotas es, Jesús le manda unas zapatillas bien bonitas, eran unas zapatillas de como tenían de luces. Y él no se las sacaba por nada del mundo. Y él entonces agarraba y se iba a la casa de mi mamá y se iba a todos lados a agarrar sus zapatillas de luces. Y dice, otra vez, mi papá de Estados Unidos me lo ha mandado. Entonces, aparte de otra, tengo tantas anécdotas que contar con Anthony, porque cada día Anthony me sorprendía con sus cosas. Y yo feliz de Anthony, desearte un hermoso día. Sabes que te amamos, sabes que estamos más que orgullosos de ti. Sabes que siempre tú eres mi mentor porque siempre me aconsejas y siempre me dedicas cosas muy especiales. Así que tú sabes, somos un complemento, somos juntos. Te deseo muchísimos éxitos, muchísimos años más. Recuerda siempre la humildad, siempre recuerda los valores y eso te va a llevar siempre a lo más alto. Y recuerda que Dios siempre está contigo. Ok, hijo, te amo mucho y feliz cumpleaños, hijo. Love you mucho. Hola, mi rey, feliz cumpleaños. Estamos haciendo este video para que lo tengas presente siempre a todos nosotros. Es un saludo y una pequeña anécdota de todos.
para que pues recuerdes siempre lo que pasamos, lo que vivimos, y acá ahora en tu cumpleaños. Bueno, no tengo muchas anécdotas, pero recuerdo sí, ¿no? Cuando me vine a este país y te dejé de 3 añitos, me acuerdo muy bien que entré a la cabañita, al cuarto, tú ya estabas dormido. Y pues te di un beso y te dije, bueno, hijito, ya nos vemos, llorando, y pues tuve que dejarte, mi rey. Ya, bueno ahora pasando el tiempo, después de 22 años, pues no, pues fue por algo mejor, ¿no? Y pues también cuando viniste, todo cochinito, cuando llegaste, todo cochinito, amiguito bello, así te trajeron y pues nos miramos a los ojos, yo y tu mamá, y dijimos, oh my god, mijito, está todo cochinito. Después, aquí en la casa muchas cosas, tú, cuando tú silbabas también allá en Perú, en la cabañita, fiu, 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 fue muy, muy gracioso, se nos queda siempre, cuando hablabas, tu voz de pito que te decía tu tío Lucho. Y yo, oye, Anthony, ya no me molestes, Raúl, no me molestes. Tu vocecita de pito. Te amo mucho, mi rey, estamos muy orgullosos de ti. Te quiero inmensamente, tú sabes, y gracias por estar siempre con nosotros. Gracias por siempre venir y acompañarnos y estar siempre con nosotros, a nuestro lado. Y te agradezco inmensamente, Diosito, Anthony, hijito. Espero que pues este pequeño recuerdo lo tengas siempre, ¿no? Y pues pasen los años, siempre estemos juntos, mi rey. Te amo mucho, me lo pasé muy bonito, a salud, métanos una bomba, ¿ok? I love you, bye, hijito, bye, bye, love you. Espérate, ya, ahora sí. Primo, hola. Hola, ¿cómo estás? Deseo que puedas encontrar tus familiares, amigos, las cosas que también vas a hacer, que te dé todo el éxito del mundo. Y cuídate, estamos aquí con nosotros, que te veamos todo el mundo. Y también ya me pongo para ir a mi camino, con cariño por el y bueno, pues solamente ya de que ya. Ya les decía, este es como 5 años, yo me he ido 30, no me acuerdo. Y bueno, pues esperemos que la vida que yo también puedan dar otras oportunidades. No sé si ya creo que poner el fondo de mi en Europa, también estar un poco allá por Europa, no sé si quiere ser, ¿no? Pero bueno, pues esperemos ahí lo que en la vida, lo que en la vida. Gracias, primo. Feliz cumpleaños. Cuídate.